estamos disfrutando Escuela de Amor con Covadonga Pérez Lozano. Hola, hola, muy buenos días. Y esta vez digo buenos días yo también porque estoy en Chile y estoy con el horario argentino, con el horario de el Cono Sur. Entonces, buenos días Chile, buenos días Argentina, buenos días a todos los que me escucháis desde cualquier parte del mundo. Buenas tardes España. Y aquí estamos un lunes más, reflexionando, unidos, juntos, compartiendo y entonando voces en común, ¿no? En este despertar tan bonito que está viviendo la humanidad, en este cambio de conciencia tan brutal que estamos viviendo los seres humanos. Ayer di un taller en Santiago, Chile, antes de ayer también. Vinieron 65 personas, habíamos alquilado una sala para 50, no cabían más. O sea, se quedaron 20 personas fuera, que en plan de Covadonga, cuando vuelves, es increíble cómo estoy creciendo, cómo estamos creciendo y cómo la gente necesita estos contenidos, ¿no? Yo fui al taller un poco, pues siempre empiezo muy prudente, muy modosita, hablando de dependencia emocional, hablando de la pareja, hablando de las relaciones, hablando de cómo llevarnos bien con el otro, patatín, patata. Pero se empezaron a preguntar por Dios, ¿no? Y, oye, Covadonga, y ese concepto, cuando tú hablas de Dios, y yo me quedaba así, era como, me da un poco de miedo, porque yo sé que, sobre todo en España en concreto, ¿no?, la gente tiene mucho rechazo a la palabra Dios, porque tal y como nos lo han contado en la iglesia, pues muchos curas, no todos, no podemos generalizar, pero muchos curas han asociado a Dios con castigo, con pecado, con culpa, con que vas al infierno, con un Dios que te castiga si no eres bueno, ¿no? Entonces mucha gente de mi edad como que tiene cierto rechazo de la palabra Dios y no la considera cool, y no la considera guay, y no la considera bacán, como dicen aquí, no la considera chido, porque es como, como que no es chévere la palabra, ¿no? Porque nos han metido a Dios como si fuera un Dios autoritario, Dios que nos castiga, que nos manda y que nos... Entonces, claro, yo a priori cuando me sacan el tema de Dios me quedo así cortada, porque aquí en el vídeo, bueno, no os veo y no me da tanto miedo, ¿no? Pero con la gente delante te quedas como... Porque yo he vivido rechazos en España por ponerme a hablar de Dios. Cuando yo empecé a hablar de Dios, de repente, cuando yo tuve mi despertar en el año 2012, mis amigos me decían, ¿cómo? ¿Qué te pasa? Hablas de cosas muy raras, vete al psicólogo, como que no estás bien, porque tú ahora empiezas a hablar de Dios. Entonces a mí me daba así como miedo hablar de Dios, pero digo, venga, si la vida me lo está poniendo, yo hablo de Dios. Decía, pues Dios, tal y como yo lo entiendo, es una inteligencia superior, lo puedes llamar Dios, lo puedes llamar universo, va mucho más allá del concepto católico, o es la esencia del concepto católico, porque Dios es el mismo para el budista, para el hinduista, para el musulmán. Porque Dios es la inteligencia superior de la que todos formamos parte, que está en ti, que está en mí, pero que es nuestra parte amorosa, nuestra parte real. Y en este juego, en esta ilusión de separación, nos experimentamos a través de un ego personaje, que es un sistema de creencias basado en el miedo, que permite que experimentemos lo contrario a nuestra naturaleza esencial y que vivamos episodios de dolor, de frustración, de miedo, de escasez, cuando en realidad somos amor, somos paz, somos luz. Y somos abundancia, ¿no? Entonces, bueno, fue... empezamos a hablar de eso y había así como el taller como un chico modernillo, así de chupa de cuero y tal, como de Rebeca de cuero, que se me ponía chulito y me miraba. A ver, eso de Dios. Y al final, cuando tú le hablabas de corazón, es que Dios es la energía que nos envuelve, el amor que somos en esencia, lo que tú y yo tenemos en común, esa parte en la que tú y yo somos lo mismo. Cuando entrábamos en ese espacio, o sea, todos nos íbamos ablandando, íbamos sintiendo a Dios en nuestro corazón y era súper bonito. Entonces era cuando ya nadie tenía réplicas a no me gusta que hables de Dios, porque todos estábamos sintiendo a Dios. Sintiendo a Dios como esa parte que no está separada de nosotros, que a la vez es nuestro Padre Celestial. Es decir, esa parte es algo que es más grande que tú
de tu personaje, pero a la vez es una parte de ti. Y entonces empezamos a... Yo empecé a... Ya me vine arriba, me desinhibí y empecé a entonar la lección de un curso de milagros, la última lección, que es: Padre, te entrego este instante santo para que seas tú el que guíe, segura de que tu dirección me brindará paz. Y empezamos a repetirlo todos, toda la clase, las 65 personas. Padre, te entrego este instante santo para que seas tú el que guíe, seguro de que tu dirección me brindará paz. ¡Wow! Ese dar permiso en nuestra mente a que el universo, Dios, el cosmos, como lo quieras llamar, la vida, se expresara a través de nosotros. Ese dar permiso de yo, desde mi personaje, desde mi ego, desde mi yo pequeño, me hago de lado, me pongo de ladito, para que sea Dios el que tome el control y haga con este personaje, para, o sea, es como dar el permiso a tu parte divina, a tu parte amorosa, a que tome el control de tu mente y opere desde ahí, ¿no? Porque sabes que eso te va a dar paz, porque sabes que cuando eres Dios, eso te brinda paz. Bueno, pues, digamos que desde ese espacio empezaron a pasar cosas mágicas en el taller, ¿no? Porque todos... permitimos, no, porque yo siempre lo entono, siempre lo invoco, siempre antes de entrar lo pongo en manos de Dios y que se haga lo que Dios quiera, ¿no? Pero cuando las 65 personas allí juntas permitimos e invocamos, hágase tu voluntad, el Padre, te entrego este instante santo para que seas tú el que guíe, seguro de que tu dirección me brindará paz. ¡Wow! A las 3 horas de taller, bueno, 2 horas, ya me estaban hablando todos de que ya no era quiero conseguir un novio, quiero... No, ya era, oye, es que yo quiero perdonar, ¿y cómo perdono? Bueno, pues allí nos pusimos, y sobre la marcha fue surgiendo, a perdonar, y yo sintiendo, conectándome con las emociones de... Pues el proceso de perdón implica, primero tienes que sentir la emoción de ira, de rabia, para... Luego ya lo puedes transmutar en tristeza, pero primero tienes que sentir ese, lo que tú me hiciste, ¿no? Y empecé a sentir, y yo sentía, y toda la clase sentía conmigo, y era como ¡boom! Y luego yo sentía, transmutaba esa rabia en dolor, y toda la clase transmutaba en dolor. Y poco a poco íbamos visualizando a la persona, hablábamos con la persona a la que le teníamos rencor, le acabábamos pidiendo perdón nosotros, abrazándole, y al final empezamos a sentir gratitud, ¿no? Fue muy bonito, la gente llorando, todo, o sea, lloraba más... No sé, 65 personas abiertas de corazón, llorando su dolor, a la vez transmutándolo en amor, o sea, fue como mágico. Luego la gente abrazándose, la gente salía y le mandaban un mensaje a su padre, que hacía 10 años que no se hablaba con él: papá, te quiero, no sé, o sea, todo el mundo como abriendo su corazón al amor, y era como ¡wow!, ¿no? Entonces hoy, lo primero que hice cuando me... Bueno, muy contenta, ¿no? De que cada vez... se nota un montón en los talleres, cada vez no es que sea más potente, sino que cada vez soy más canal, o sea, cada vez lo permito más, y cada vez eso tiene un impacto mayor en todos aquellos que están alrededor, y cada vez, digamos que la cosa fluye con más armonía, ¿no? Entonces, eso genera una vibración colectiva súper bonita de amor, y eso... se expande y al final culmina en un proceso colectivo en el que todos nos conectamos con lo que de verdad somos y todos sentimos esa energía de amor esencial. La gente se fue muy contenta, muy agradecida, yo me fui súper agradecida con el corazón abierto. Y esta mañana sentía la necesidad y cogí y... Claro, y por un lado te da... Cogí el WhatsApp, ¿no? El chat. Y me da, por un lado te da un poco de vergüenza porque... Padre, te entrego este instante santo para que seas tú el que guíe. Suena un poco como así como de liturgia procesal rancia de los curas. Entonces te da un poco de vergüenza manejar ese vocabulario porque suena así como un poco old fashioned, ¿no? Como un poco anticuado. Pero yo sentía que quería compartir eso porque cuando tú pensabas eso, entrabas en un espacio de magia en el que la vida se expresaba a través de ti y eras capaz de conectarte con el amor. Entonces yo quería mandarle ese mensaje a todos mis amigos, a todos mis conocidos, de hey, mirad lo que pasó ayer, y haciendo esta invocación yo quiero compartir con vosotros que vosotros hagáis esta invocación, ¿no? Y bueno, se empecé a enviar a grupos, a mis amigos, a mis padres, a todo el mundo, ¿no? Y la gente, gracias, gracias por este regalo. Y digo yo, wow, les gusta, o sea, no piensan que soy una hortera ni una anticuada porque hablo de Dios. Todo el mundo, qué bonito, no sé qué, me encanta. Entonces lo compartí en el Facebook y todo el mundo, la qué. Y digo yo, ¿qué? Es que cómo. Entonces cuando te das cuenta de que en el fondo todos estamos deseando sentir a Dios en nuestro corazón, todos
estamos deseando volver a ese espacio en el que todos somos uno. Todos estamos deseando amar. Todos estamos deseando sanarnos. Todos estamos deseando dejar de percibirnos como separados en este juego del ego. Todos estamos deseando volver a casa. Que luego tenemos un montón de miedos, un montón de... Porque luego sigue habiendo oscuridad en todos nosotros, dualidad, porque todavía nos expresamos a través de un ego y apenas estamos dando nuestros primeros pasitos hacia la sanación. Pero en todos los seres humanos hay un anhelo profundo, 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 profundo de amar, de ser amados y de conectarse con el amor que son en esencia. Y cuando tú lo permites, se hace y se convierte en algo tan bonito. Y dices, ¡ah, qué guay! Y eso fue lo que viví, lo que experimenté y lo que quería compartir con todos vosotros. ¡Qué súper guay! Entonces, nada, estoy muy contenta de estar en Chile. Me han invitado a un hotel de 5 estrellas. Estoy en un hotel súper estupendo de la muerte. De 5 estrellas. Y agradecida porque me ha invitado una persona que veía mis vídeos. Estoy muy cómoda, ¿no? Porque cuando vienes aquí tanta gente, estás es muy cansado, viajas. Entonces, el tener un espacio así limpio, confortable, guay, en el que te sientes, en el que te dan de desayunar 20.000 cosas y en el que te sientes como una princesa, pues genial, ¿no? Yo me experimento como princesa sin príncipe. Princesa por derecho propio. Y nada, y el martes me voy a Valparaíso, ya os contaré, estuve en una viña viendo cómo hacían aquí el vino, porque los chilenos son muy fans del vino, ya sabéis que el vino chileno tiene fama internacional y es muy reconocido y es una de las principales exportaciones de la economía chilena y bueno, los chilenos están muy orgullosos, como no podría ser menos, porque realmente tienen una industria vinícola muy poderosa y estuve en una viña viendo lo que hacen y compartiendo y estuve paseando por Santiago de Chile, que es una ciudad muy bonita. Ha habido cosas muy entrañables, ¿no? Por ejemplo, hay un plato chileno que se llama porotos con riendas, que es exactamente igual que una fabada asturiana, ¿no? Entonces me hace mucha gracia cuando me llevan los chilenos a comer su plato, el porotos con riendas, y digo, pero si este es el plato de mi tierra, si esto es una fabada asturiana. Pero claro, ahí ves la herencia sociocultural española y como toda América Latina es tan española y a la vez tan indígena, es esa mezcla, es que es muy bonito porque es tan español pero a la vez no. Y luego el acento chileno es muy andaluz, o sea, hablan como si fueran andaluces, o sea, es que me hace mucha gracia porque dices, joder, tan lejos y tan cerca, ¿no? Y bueno, y son experiencias que estoy teniendo aquí muy bonitas y estoy muy agradecida a Claudia, que es la persona que me ha organizado el taller, que lo ha hecho muy bien, a pesar de que era la primera vez que organizaba algo de crecimiento personal, pero lo ha hecho estupendamente porque realmente tenía la voluntad. Y bueno, ya sabéis que cuando tenemos la voluntad y las ganas y tal, pues todo sale bien porque el universo nos empuja y nos impulsa, ¿no? Y nada, y la semana que viene me voy a Perú. Entonces, también allí tengo a mis amigas, Alejandra, Abigail, Priscila, que acaban de publicar mi libro en Perú. Estoy muy contenta, me voy el viernes a Perú y mi libro ya está en librerías en Perú y tenéis toda la información en su web, en la web de Crece360, lo podéis ver en mi Facebook. Mi libro también está en librerías españolas, también novedad, también en el Almacén Natural en Madrid y bueno, no sé en qué otras, lo voy a publicar en mi web, pero mi libro por primera vez se publica en librerías españolas, que también es motivo de satisfacción y felicidad. Y luego me voy a México, como sabéis, voy a estar en Monterrey y en Guadalajara dando talleres, ¿no? Y nada, todo muy bonito, todo observando la mano de Dios, cómo me empuja, cómo me impulsa y cómo cuando hacemos las cosas que nos salen del corazón, todo nos lleva a nuestra expansión, a la expansión de nuestro alma, ¿no? Y todo es muy bello. Entonces ahí estamos todos experimentando eso, viviendo eso, conectándonos con eso y viviendo nuestra naturaleza. ¿Qué más os puedo contar? Pues nada, yo creo que eso, que estoy muy contenta de estar por aquí. Ah, que os vayáis apuntando lo que vamos a hacer en Nochevieja en España. Como sabéis, se reinicia, que va a ser un programa maravilloso para el 31 de diciembre para compartir un fin de semana entero. Empezamos el viernes y terminamos el domingo, no te lo pierdas. Tienes también la información en mi canal de YouTube o en mi web. Y voy a empezar a leer vuestras preguntas, porque ya no sé qué más contaros. Ah, bueno, hay que decir que me han contado los de Holística, que me han dicho que han cambiado el chat, porque ahora ya, porque yo me quejaba de, es que este chat es muy difícil de leer, pues ok, yo les mandaba en directas este chat, pero claro, aquí estamos todos con los medios que tenemos, ya lo hemos hablado muchas veces, que cuando haces un programa gratuito, pues
a veces tienes el presupuesto que tienes en inversión, ¿no? Pero se lo están currando y creo que me han puesto un chat más fácil de leer y se lo agradezco porque el otro era un infiernillo y lo agradezco un montón. Todos los esfuerzos, porque aquí todo el mundo que se está esforzando por potenciar mi trabajo, por ayudarme con esto, que me parece que es una bella misión, por potenciar mis contenidos, por ayudarme a expandir, yo les agradezco mucho porque creo que esto es algo colectivo, que todos tenemos una misión, que al final no se trata de mí, se trata de algo que va mucho más allá de mí, que es algo que nos beneficia a todos. Se trata de la expansión de la conciencia del ser humano, que no se trata solo de Covadonga. Y ahí estamos, ahí os quiero conmigo, ayudándome, y cada uno en su formato, porque habrá quien a través de la música, habrá quien a través del arte, a través del diseño, ayude a conectar personas con su corazón. Vale. Vale, voy a empezar a leer. La primera persona que se conecta hoy a las 11 y 22 es Nuria. Nuria, me gustaría saber por qué a pesar de muchos esfuerzos y pruebas superadas no consigo sentir que llego a realizarme. Hola Nuria, muy buenos días. Bueno, lo primero de todo, tendría que hablar contigo más en profundidad, porque yo no sé si puede ser algo que escribes en un momento que dices, es que no me realizo, porque en ese momento te estás sintiendo así y hay otros momentos en los que sí te sientes más realizada, o puede ser porque tú tienes una bella misión que viniste al mundo a expresar a través de tu arte, a través de tu magia, y estás aletargada y estás en el ostracismo y no te estás permitiendo brillar. Se me ocurre, ¿eh? Porque no tengo información sobre ti y es lo que me viene, ¿no? Yo sabéis que yo digo lo primero que me viene a la cabeza, que en muchas ocasiones es canalizado, ¿no? Entonces, yo lo que creo que hay una parte de ti que no estás permitiendo porque tienes miedo a que te rechacen, tienes miedo al fracaso, tienes miedo a que la gente lo juzgue como una tontería, lo juzgue como malo. Y hay una parte de ti que no estás expresando, una parte de ti que necesita ser expresada, que es tu luz, que es tu creatividad, que no estás desplegando tus alas y que no estás permitiendo por miedo que te juzguen, por miedo al fracaso, porque la gente diga, ay, Nuria, ¿qué se ha pensado? Ya se piensa que tiene talento, pero ¿quién se cree que es? Y hasta que no despliegues esa parte y te permitas sacar tu talento, te vas a sentir coja, no realizada, porque eso necesita, eso está ahí, porque es tu regalo para el mundo. Y claro que va a haber gente que te va a criticar. Yo cuando empecé a hacer vídeos había mucha gente que me criticaba, y Covadonga, ¿quién se piensa que es? Y que se piensa ella que puede enseñar, y había mucha gente que me decía que si estaba loca y que yo era la primera que necesitaba sanarme yo, que yo decía, sí, claro, yo soy la primera que necesito sanarme, pero si de paso nos sanamos unos cuantos juntos. Pero había mucha gente que me ponía en verde, y bueno, solamente era el reflejo de mis resistencias internas, y forma parte del proceso, atravesar miedos, y no podemos quedarnos paralizados por el miedo, ¿no? Recuerda la parábola de los talentos, que un padre le daba, no sé si era un padre o quién era, o Dios, le daba unos talentos a sus hijos, y había uno que los enterraba por miedo, ¿no? Y había otro que con esos talentos iba al mercado, y invertía, y compraba, y hacía, y deshacía, y vendía, y generaba y multiplicaba exponencialmente la ganancia, ¿no? Y cuando volvía el padre le decía, pero a ver, ¿por qué lo enterraste? Y dice, no, pues que lo enterré por miedo, porque no quería que me lo robaran, entonces lo he tenido aquí guardado, ahorrado y depositado. Y dice, no, es que yo el talento no te lo doy para que lo entierres por miedo, para que lo ocultes por miedo a brillar, porque te van a tener envidia, o porque te pueden juzgar, o porque te pueden rechazar. Yo el talento te lo doy para que lo arriesgues y lo saques, y claro que da miedo invertirlo, a ver si no lo recuperas, y da miedo, y te da miedo, pero está ahí para eso, juega. Permítetelo. A mí me daba mucho miedo al principio de sacar mi talento. Yo no era consciente. Ahora sí me veo muy talentosa, pero yo no era consciente que yo tenía esta capacidad. Pero yo sentía en mi corazón que yo quería hablarle a la gente. Y empecé a hablarle a la gente. Y al principio lo hacía en un centro de terapias que le hablaba a 3 personas. Al principio no ganaba dinero. Al principio era terrible. Y ya ves, ahora me está llevando a viajar por todo el mundo y me está permitiendo realizarme. De modo que no entierres tu talento por miedo. Arriésgate y ponlo visible. Aunque eso implique que vas a tener que aceptar y asumir críticas. Es parte de la vida. Que las asumas, es decir, que tengas que joderte y escucharlas, no significa que las aceptes. Porque aquí parece que la gente, no, pero es que hay que aceptar las críticas. No, o sea, yo la primera gilipollez, la primera tontería, tontera, como dicen aquí en Chile, que tú me sueltes, no tengo por qué comérmela con patatas. Yo puedo decidir que eso, ¿entiendes? Pero hay que vivirlo, porque siempre va a haber algún imbécil que critique. Pero no por eso vas a dejar de seguir tu camino, y no por eso vas a dejar de atreverte a brillar. Y además ese imbécil solo es un reflejo de tu enemigo interno, de la parte de ti no sanada. Vale.
Tea, hola holística, hoy Coba estará a las 4. Aquí estoy. Bueno, ¿publicarán la charla del día 14, el 11, el 16 de Coba en YouTube? No, yo les pedí que no publicaran esa charla. Porque hay conferencias que yo doy que, por ejemplo, esa no me gustó, porque luego la vi y dije, no me gusta esto, porque estaba yo, no estaba yo ese día y critiqué, la conferencia critiqué. Entonces luego dije, yo no quiero con esa parte de mí, o sea, no es que no la asumo que soy humana y que hay veces que no soy tan amorosa, pero no quiero dejarla colgada, algo que no da un ejemplo de amor, ¿no? Porque también existe en mí esa parte, pero no creo que sea algo que potencie a las personas. Y cuando yo veo que doy una conferencia, porque yo no me preparo nada, yo me pongo aquí delante de la cámara y digo lo primero que viene, y cuando yo veo que ese día, por lo que sea, estaba vibrando más denso y no potencio con esa conferencia, no subo la vibración de las personas, tomo la decisión de que, bueno, pues voy a quitarlo, porque mi intención es potenciar e impulsar personas, ¿vale? Facundo, ¿estará comiendo a las 12? A las 12 hora argentina-chilena, sí, aquí estoy. Jeje, 4 horas española, perdón. Sí, aquí estoy. Sergio, hola, Coba. He preguntado cosas a Dios y me ha contestado, wow. Pero otras veces no. Quizá porque le he preguntado por cosas que iban a suceder o no. Y quizás eso no se puede preguntar. Claro, porque nosotros estamos en el juego de la vida y muchas veces hay cosas que preguntamos que si nos las dicen. Yo que hablo mucho con los ángeles y tal, pues hay cosas que si te las dicen entorpecen tu proceso evolutivo. Hay veces que no te contestan. Muchas cosas que pregunta, de hecho a mí me contestan más cuando tiene que ver con los demás que cuando tiene que ver conmigo. Hay muchas cosas que pregunto, ¿y por qué? ¿Y este conflicto de ayudarme? Y pasan de mí, porque si no, no aprendo, si no, no evoluciono, si no aprendo a ver desde dónde lo creo, no lo integro, no lo trasciendo, no lo... ¿Entiendes, cariño? Entonces, bueno, es parte de la vida. Me parece súper bonito que digas, he preguntado cosas a Dios y me ha contestado. Es tan bonito, es tan bonito. Porque yo cuando era niña, yo me acuerdo que le decía, mamá, yo era una niña de 6, 7 años, mamá, yo hablo con Dios. Y Dios me contesta. Y mi madre me miraba y me decía, Covadonga, no le digas a nadie que van a pensar que estás loca. No, y yo empecé a pensar de niña que yo estaba loca porque yo hablaba con Dios y Dios me contestaba. Y es verdad que podemos hablar con Dios y que Dios nos contesta, claro que sí. Porque Dios en el fondo es nuestro corazón y no es de locos, es de conectados. Y yo dormí eso, ese don, no me salió hasta los 32, 33 años, o sea, lo dormí completamente por el rechazo que producía. Vale, entonces, sigo. Muy bonito, Sergio, tu testimonio, gracias por contarnos. Edu, hola, si alguien que fue mi espejo y gracias a esa relación pude aprender mucho de mí, pero sigue apareciendo en mi vida intermitentemente, yo sigo sintiendo algo, es que esa persona y yo... ¿Tenemos más cosas en el futuro que vivir juntos? Si ya me enseñó y yo aprendí tanto gracias al dolor que sentí, ¿por qué no termina de salir de mi vida o yo dejo de sentir algo por él? Gracias. Uy, Edu, ahora te contesto. Hablamos de eso ayer en el taller. Vale. Nosotros tenemos una relación con alguien. Y lo dejamos con esa persona porque no funciona, porque nos hemos dado ya de cabezazos contra la pared, hemos tenido 125 conflictos y al final, como no paramos de experimentar sufrimiento, llega un momento que lo dejamos con esa persona, que ya no, fuera. Bueno, entonces lo dejamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que meses después empezamos a, cuando estamos solos, hay momentos que nos sentimos solos y empezamos a anhelar, ay, ahora mismo echar un polvo, sexo. Ay, ahora mismo un abrazo aquí de estos así tipo oso, de quedarte dormido así acunado. Ay, no sé, empezamos a pensar en la otra persona y a idealizarla y a pensar en lo bueno y a ver solo lo positivo y a, en nuestra mente, nuestro cerebro que es selectivo, nuestro ego, empieza a filtrar el pasado y a sacar solamente aquellas experiencias positivas, comillas. Bueno, entonces empezamos a anhelar a la otra persona y a desear volver. Y en nuestra mente esa otra persona ocupa mucho tiempo. Entonces es cuando la vida nos trae a la otra persona al presente y nos la vuelve a poner, porque no es todo el universo es mental. Si yo estoy pensando en alguien, ese alguien va a volver a aparecer, porque yo le estoy dando poder en mi mente. Entonces es cuando la otra persona vuelve a aparecer y yo tengo la opción de experimentarlo, que en sí mismo es... Luego te va a contar, ay, ha vuelto porque fíjate, es una señal de que hay algo que todavía tenemos que aprender y todavía tenemos que estar unidos porque somos almas gemelas, porque en el fondo éramos la unión de la vida, porque en el fondo entre nosotros había algo muy especial, porque el ego siempre te cuenta esas tonterías
Pero en realidad el universo te lo está trayendo al presente para que tú lo vuelvas a experimentar y te autoconvenzcas de que estás mejor solo que mal acompañado. Porque tú no estás aceptando tu soledad y sigues pensando en que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y entonces la vida te lo trae, te lo pone para que tú veas y te convenzcas de que estás de puta madre solo, porque tú sigues obstinadamente deseando que vuelva. You got the point. Entonces simplemente es, la vida te lo pone para que seas capaz de entrar en la aceptación de lo que es y de confiar en que si se ha ido es por algo y que estás bien así, que no necesitas que esa persona esté, que confíes y que sueltes y que todo está bien, tal y como es. Entonces, sencillamente, suelte, permite y ya está, cariño. Y no te comas la cabeza y ya está. Y cuando esa persona venga, observa que lo has creado para convencerte de que ya no había nada más, de que no, esa parte de ti que te tortura, lo hice mal, perdí a alguien especial, la vida te lo trae al presente para que lo sueltes y para que te convenzcas de que no perdiste nada especial. Claudia. Hola, Coba, estoy intentando pasar mensajes de amor a la gente que amo con todo este despertar y mi melliza no lo recibe bien. Está muy lejos de donde yo vivo, en otro continente. Y no sé cómo ayudarla. Se enfada cuando le hablo de los espejos, aunque supongo que ella está siendo un reflejo de mí. ¿Cómo acercarme? Me juzga. Dice que no es posible que por ver vídeos en YouTube ahora sea de verdades absolutas. Y bueno, yo solo le aconsejo, no le impongo ninguna verdad. Claudia, no estás respetando a tu hermana. Eso me pasó a mí en mi proceso. Cuando yo empecé a todos estos temas en mi cabeza, yo en plan de ¡guau! Que somos uno, que no estamos separados, que somos espejos, que la vida es perfecta, que en el fondo Dios existe y forma parte de ti. Pues cuando yo desperté a todo esto, me vino todo este aluvión en la cabeza de ideas y de conceptos y de... Yo a mis amigos empecé a contárselo. Y yo quería contarles porque me parecía tan bonito, me parecía tan importante conocer esta información, que yo a mis amigos, ¿por qué tenéis que saber esto? ¿Por qué les contaba? Y tal, ¿qué pasó? Que los aturullaba porque mis amigos no estaban preparados y no estaban buscando ni estaban pidiendo esa información y en el fondo no los estaba respetando porque no estaba respetando su proceso porque ellos no estaban preparados para procesar. Entonces, ¿qué pasaba? Que mis amigos me rechazaban, que mis amigos me mandaban a la mierda, que mis amigos, porque en el fondo no los estaba amando. Porque el amor implica aceptación del otro sin intentar cambiarlo. Y tú estás intentando cambiar a tu hermana para que ella se amolde a ti, para que ella te entienda, para que ella te comprenda, para que ella te acepte y para que ella te apruebe. Y tratando de demostrar que tú eres valiosa y que tú eres digna a través de esto. Y la vida te está diciendo que no necesitas ser espiritual ni ser consciente para que te quieran y que te quieras tú, que en el momento en el que tú te aceptes plenamente te va a aceptar tu hermana, que no necesitas ser sabia para que te acepte y que dejes de tratar de convencer a los demás de algo que te convenzcas a ti misma, que el único cambio es individual, que tú no tienes que sanar a nadie, que a la que tienes que sanar es a Claudia. Porque cada vez que estamos intentando cambiar al otro no lo estamos respetando y no lo estamos amando. Eso fue lo que hicieron con nosotros cuando éramos niños. Contarnos que teníamos que cambiar y que teníamos que mejorar y lo que teníamos que hacer y no, aunque para ti sea súper bonito descubrir esto, tú tienes que... ¿Tú por qué lo descubriste, Claudia? Porque tú estabas sintiendo dolor. En un momento de profundo dolor apareció un vídeo de Covadonga y ahí estabas receptiva y estabas preparada para escuchar. Pero si a ti te aparece un vídeo de Covadonga en un momento que tú estás bien, tú me escuchas y piensas, esta tía está loca. Covadonga está majareta. ¿Qué coño dice de que somos el mismo ser? ¿Qué coño dice de que somos espejos? Tú estabas preparada para entenderlo porque estabas pasando una crisis. Si no, nunca lo hubieras entendido. Y tu hermana no está ahí todavía. Y tú tienes que respetarla. No la estás respetando, no la estás amando. Claro, cariño. Astrid, Argentina. Hola, Coba, estoy pasando por un momento muy difícil. Me separé e hice todo para tratar de salir. Misas, reiki, imposición de manos, tarot, logoterapia, de todo. Ya no sé qué más hacer. ¿Hay algo que me puedas recomendar? Sí, Astrid. Querida Astrid de Argentina, te voy a hacer una recomendación. Salir, misa, reiki, imposición de manos, tarot, logoterapia, constelaciones, oponopono. Si todo lo estás... Oponopono no, perdón. Pero todo eso que mencionas, si lo estás haciendo buscando algo externo que te ayude a salir de tu crisis, no funciona, porque tú estás cediendo tu poder, estás poniendo tu poder fuera. ¿Sabes qué es lo único que te puede ayudar? La vida te está diciendo, tía, llevas toda la vida entregando tu cetro de poder a los demás, y ahora has cambiado tu cetro de poder del novio, del marido, a
la profesora de Reiki, al que impone las manos, al tarotista y al logoterapeuta. Que no hay nada fuera de ti, que eres Dios, que te conectes con tu poder, que dejes de buscar la solución fuera de ti. Que ya no sé cómo decirlo porque lo he dicho cientos de veces y me cansa repetirlo. Pero que somos tan obstinados los seres humanos que estamos siempre buscando algo externo que nos sane. Y no, pero es que mismamente cobadonga. O sea, hay mucha gente que me viene a mí, que me pagan una consulta y llegan y se me sientan y me dicen, bueno, dime lo que tengo que hacer. Y yo no te voy a decir lo que tienes que hacer. No, es que... Incluso gente que dice, es que he estado ahorrando para poder pagarte, pero sabía que iba a venir y que tú ibas a cambiar mi vida. O sea, no. Yo no tengo la capacidad de cambiar la vida de nadie. Aquí el único que tiene la capacidad de sanarse es uno a uno mismo. Yo te puedo recordar el camino. Yo te puedo guiar a que mires en tu interior y en tu corazón. Pero mientras tú continúes, querida Astrid, obstinadamente buscando algo externo que te sane, no vas a sanarte. Porque ahora venga, ahora vete a hacer chamanismo, a ver si te hacen un conjuro, luego vete a ver a un biodescodificador, a ver si te hace, y luego vete a ver a Deepak Chopra, California. Pero al final, como tú no te conectes, y eso te va a decir lo mismo, Deepak Chopra, el chamán, mi tía Rita y Covadonga. Como no te conectes con tu corazón y con tu poder, no hay nada fuera de ti que te pueda ayudar. Nada. Deja de buscar fuera de ti. Continúo. Mucho ánimo, Astrid, y es así, cariño. O sea, es que tampoco es tan complicado. O sea, es simplemente recordar tu poder. Los niños disfrutan, juegan, están y no están buscando algo externo, están conectados y están simplemente siendo. Y ahí, en ese espacio, gozan. Ábrete a gozar, ábrete a disfrutar, juega. Haz cosas que te apetezca, haz cosas que te hagan sentir pasión, baila, escucha música, ponte música en casa que te sube la vibración, come cosas ricas, date un baño de sales, haz deporte, corre, juega, conéctate, vete de compras y cómprate un vestido bonito. Pero no, deja de buscar algo externo que te pueda hacer feliz. Rocío. Hola, Covadonga, te saludo desde Guatemala. He estado oyendo tus vídeos y me han ayudado mucho para ir despertando y tomando conciencia. He estado trabajando porque siempre he tenido mucha dependencia emocional, pero últimamente me he estado topando con gente con mucha depresión y falta de conciencia que todo lo crean ellos. Pero yo sé que allí hay un espejo. ¿Por qué estoy co-creando? ¿Qué puedo ver en esas situaciones? ¿Cómo lo interpreto? Rocío, mi amor, tú no te permites la tristeza, porque tú tienes una máscara de alegre, porque tú vas por la vida de alegre, y porque tú te enseñaron de niña que te valoraron el que fueras una niña alegre y tus padres te querían cuando sonreías y tú aprendiste a sonreír. Y claro, como nadie es alegre 24 horas non-stop y no es una alegría real, sino que es una estrategia de supervivencia de tu ego, es una máscara, la vida te lo desmonta. ¿Cómo te lo desmonta? Te pone fuera depresivos. Y seguro que has tenido novios depresivos. ¿Por qué? Porque tú no te permites expresar la tristeza, porque juzgas la tristeza como mala. Y las emociones, ya lo he dicho muchas veces, no son buenas ni malas, son neutras, son necesarias, son información del inconsciente que necesita ser expresada. De modo que, mi amor, permítete expresar tu tristeza, permítete expresar tu vulnerabilidad. Está bien llorar cuando toca, incluso en público. Está bien sentirse triste o sentirse enfadada en público y poder decirlo, estoy triste. No pasa nada. Y el día que tú te permitas expresar tus emociones, ese día dejarán de desaparecerán los depresivos quejones en tu vida que te reflejan lo que tú tienes en tu mente, que no te atreves a expresar en tu cuerpo, pero que está dentro de ti. Por eso aparece fuera. Y mágicamente cuando yo antes tampoco expresaba mi tristeza, yo ahora sí, me enfado, expreso mi ira y cuando estoy triste lloro y pataleo y expreso mi tristeza y mágicamente los depresivos han desaparecido de mi vida porque eso ya no existe dentro de mí y como no existe dentro, no existe fuera. You got the point. Bueno, pues permítelo. Sé tú, y cuando toca tristeza, toca tristeza. Sé tú, porque además
mucha depresión y falta de conciencia de que todo lo crean ellos. Ese es el riesgo. Cuando pensamos que somos muy conscientes, la vida hace, ay, a mí también, ¿eh? Yo cuando pienso, yo ya estoy, porque yo ya estoy iluminada. Cuando pienso que estoy yo ya iluminada, me hace la vida, ¡zasca! Y me mete un hostión y me recuerda, ¡tú no estás! Es muy peligroso pensar que yo estoy más evolucionado que otro. La vida se encarga de recordarnos que en esencia somos todos lo mismo y que no puede ser que alguien esté más evolucionado que otro porque el espacio de evolución real es, o sea, sí es en el mundo de las formas, pero en realidad cuando evolucionamos es cuando entramos en ese espacio en el que somos uno con el todo. Entonces ahí, como todos somos lo mismo, pues digamos que no puede haber alguien que sea más especial o que sea mejor, porque en esencia, en ese espacio, todos somos iguales. Pero bueno, está bien que pienses eso porque yo también he pasado por ahí y me he hecho esas preguntas y gracias por compartir, porque además de esta pregunta aprendemos todos, porque es una pregunta honesta, es una pregunta real y aprendemos todos. Lucía, hola, ¿qué opinas del poliamor? ¿Crees que aceptarlo es conformarse con comer carne de perro? Bueno, lo primero de todo, no sé cómo la gente le pone la palabra amor a folleteo colectivo. O sea, vamos a llamarlo por su nombre, ¿no? Poliamor. Poliamor, o sea, eso amor. O sea, a mí eso me parece una forma de apareamiento animal, de follar muchos con muchos y darle cero importancia al amor real. Y vilipendiar el acto sexual y relegarlo a un acto animal y buscar sexo por sexo. Mi opinión personal, mi juicio, porque me puedo equivocar, pero es que eso denota un miedo a la intimidad. Las personas que expresan eso es porque tienen miedo a que si les conocen a un nivel profundo les van a rechazar. Entonces se escudan en que son muy abiertos, en que ellos son muy libres, en que ellos, no, es que no, yo no tengo represión, yo no tengo represión sexual, entonces yo me monto una bacanal y follo con todo el mundo y hago poligamia y no sé qué, y orgías y patatín, pero en el fondo, debajo de eso hay mucho miedo al abandono, al rechazo, ya que la gente cuando me conoce no me quiere. Entonces, como me relaciono bien desde la superficialidad, me siento cómodo con relaciones esporádicas, pero no quiero que nadie intime conmigo, que nadie viva conmigo, porque tengo miedo que si me conocen a un nivel profundo me van a rechazar. Eso que tú llamas poliamor, lo que está encubriendo es un montón de carencias por parte de las personas implicadas, ¿no? Y es una huida, es como el que se droga, como el que toma alcohol. Y yo lo digo como la primera que yo, ya sabes, que yo me he drogado, o sea, que yo no lo digo juzgando a nadie, lo digo en aras a que aprendamos todos, ¿no? Y es una forma de huir. Es una forma de huir de ti mismo y la vida ya se encargará de mostrártelo, ¿no? Porque claro, evidentemente es inconsciente. Y yo tengo un amigo en Barcelona que se dedica a eso y que siempre que voy me cuenta, y además me voy a dormir a su casa porque es amigo mío de la infancia, es asturiano, y cuando lo voy a ver me cuenta esas historias de que van a una casa, un chalet y follan no sé cuántos y vienen unos y vienen otros y dicen, no, pero hay amor porque nos abrazamos. Y yo digo, mira, no me cuentes rollos porque lo que estáis es encubriendo un montón de carencias y él está convencido de que no, de que eso está bien. Y aparte, bueno, el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y bueno, yo lo respeto, es mi amigo, lo quiero y yo acepto que él tiene ese marco conductual. Pero vamos, no me meto yo en una de esas ni loca. O sea, no. Y no me parece nada constructivo. No me parece nada, o sea, no juzgo a nadie, cada uno que haga lo que quiera, pero si me pides mi opinión, no creo que haya nada sano en eso. Ana, hola, a la gente de Holística quisiera pedirles que publiquen en YouTube el programa de COBA 31 del 10. Por fin, COBA, gracias por darnos tanto. No sé cuál es ese, pero ellos lo publican todo, ¿eh? Menos uno que yo les pedí que... Lo que no publican es porque yo uno que les dijo, oye, no lo publiquéis, que critiqué en este programa. Pero ellos lo publican todo, ¿eh? Ellos son bastante para eso... No sé. Si lo encuentras, Cristian, pásanoslo por el chat, anda. El que pide esta chica, a ver si existe. Hola, Coba. Quería agradecerte por formar parte de mi despertar de conciencia. Hola, Facundo, bonito. Bueno, y Ana, bonita, que no te dije nada a ti, que te saludo y me dices gracias por darnos tanto y no te digo nada. Me estoy volviendo ya un poco... No, eso, yo quiero ser agradecida y no quiero que envolverme insensible a ese tipo de comentarios. Te agradezco mucho tus palabras, ¿vale? Pues lo que pasa es que como lo escucho muchas veces, a veces...
se me olvida valorarlo y hay que valorar la belleza. Yo creo que yo no doy tanto, que yo solamente permito y soy un canal de una sabiduría que va más allá de mí. Pero es muy bonito cuando me decís eso, ¿no? Porque yo también necesito sentirme amada y también necesito sentirme aceptada, porque también soy un ser humano y también tengo mis carencias afectivas y necesito sentirme también acogida, ¿no? Facundo, hola Cova, quería agradecerte por formar parte de mi Despertar la Conciencia. Gracias a ti, cariño, por despertar, porque tu cambio nos beneficia a todos. Ya sabéis que cuando uno de nosotros cambia, cambiamos todos juntos y eso es colectivo y ahí, eso, ahí vamos todos, ¿no? Es muy bonito. Vale, sigo leyendo. Facundo, soy divorciado hace un año y meses. Ahora, al momento de tener relaciones sexuales, tengo ganas, pero al momento de concretar pongo excusas y no termino haciendo nada. ¿Qué será? Que tienes miedo a no ser bueno en la cama. Tienes miedo a follar mal. Vale, o sea, tienes miedo a no ser un buen amante, ¿no? ¡Cariño! Ese miedo lo tenemos todos alguna vez en nuestra vida. Y no pasa nada, hay que enfrentarse a ello. Además, ¿sabes lo que descubrí? Porque yo también, en mis primeras relaciones sexuales, yo pensaba, ¿y si no lo hago bien? ¿Y si no soy buena en la cama? ¿Y si no les gusta? Descubrí dos cosas. La primera, cuanto más me centro en pasármelo bien yo, mejor nos lo pasamos todos. O sea, no tienes que demostrar nada. Preocúpate de ti. Y la segunda, importante. Yo he estado con gente que a mí me contaron amigas, conocidas, cuando yo era más jovencita, ¿no? Que era más loca, que se habían acostado con él y que igual en la cama era lo máximo, era un tigre y era lo máximo. Y conmigo era como, y yo era como, ¿sí? Y conmigo no había match, no era nada extraordinario. Y con gente que me dijeron, uff, este en la cama es un petardo, este no tira, este no... Y conmigo... O sea, que no es un tema de que haya gente buena o mala en la cama, es una cuestión de dos, es una cuestión de química y de conexión. Y hay gente que con mi amiga puede ser un horror y no funcionar, yo me he acostado con gente que no había conexión y era un horror, y me he acostado con gente que ¡wow! Y saltaban allí chispas y aquello era tántrico. Pero claro, todos tenemos el potencial de tener un sexo tántrico, pero no se trata solo de ti, se trata de que concuerde con el otro y quítate ese miedo a que te vayan a rechazar si lo haces mal. Ábrete a la posibilidad de que alguien te rechace porque lo haces mal. Pero es que si ocurre, es un filtro porque dices, qué maravilla, o sea, alguien me rechaza porque lo hago mal, pues de puta madre. O sea, porque esta persona realmente, o sea, no era para mí, ¿no? Porque tú no lo puedes hacer mal ni bien, o sea, tú expresas tu sexualidad y eso no hay un baremo de lo bueno o de lo malo. Es como, no sé, es como comer. Hay gente que come bien, hay gente que come mal, ¿no? O sea, cada uno tenemos nuestra forma de comer. Hay gente que come más rápido, hay gente que come más espacio, hay gente que saborea, hay gente que no, hay gente que... Pero eso no es bueno ni malo, o sea, es tu forma. Y hay gente que le gustará, hay gente que no, pero eso hay que asumirlo. Es parte de la vida enfrentarse a ese miedo y trascenderlo, ¿no? Y bueno, y si tienes ese miedo, seguro que vas a manifestar a alguna tía que se acueste contigo y que diga, ah, este tío no me folla, no me gusta nada en la cama. Porque necesitas vivirlo, porque tienes ese miedo dentro de ti. Entonces, ya sabéis que cuando tenemos un miedo, ya se carga la vida de que lo vivamos para que nos deje de afectar. Y para reconectarnos con nuestro poder, de modo que adelante. Y vívelo, experimentalo. Y no te, y eso, y forma parte de la vida, o sea, no sirve de nada huir de eso, ¿no? Y depende mucho de la persona. O sea, yo he vivido de todo y yo soy la misma, y yo creo que es cosa de dos, no es de uno, y que lo bonito es abrirse a experimentarlo y no meterle la cabeza ni meterle el juicio, ¿no? Paola, hola Cova, me gustaría saber cómo ayudar a un tío que tiene enfermedad de alcoholismo. Él reconoce que está enfermo y llega al psiquiatra y lo medican. Sin embargo, siempre recae y ya su familia, esposa e hijos lo han abandonado. Él tiene 55 años y está muy triste. Él es hermano de mi padre, quien también tiene problemas con el alcohol, solo que él no lo reconoce. Y bueno, solo son dos hermanos y desde niños sufrieron indiferencia por parte de mi abuelo. Y ambos son hombres mujeriegos en sentido de responsabilidad por sus hijos. Muchas gracias. Bueno, pues a ver, así a grosso modo.
Un alcohólico es una persona que no se, que reprime sus emociones, que intenta ser bueno, intenta ser ideal, intenta ser correcto. De hecho, los alcohólicos, cuando no están alcohólicos, son muy sumisos, son muy correctos, son muy educados, son muy buenos. Pero claro, como nadie es correcto, educado, ideal 24 horas, la sombra tiene que salir por algún lado, ¿no? Entonces, cuando beben, se desinhiben, y cuando beben es cuando se permiten ser quien son, y cuando se sueltan, y eso es gente que vive muy en el miedo a cómo son percibidos, con mucho miedo, con mucho miedo, con mucho miedo, y solamente se permiten ser ellos al 100% a través del alcohol. Entonces, bueno, es bonito porque es bonito porque esta gente, cuando se dan cuenta de que lo que les pasa es que no se están permitiendo ser ellos al 100%, empiezan a sanarse y a dejar el alcohol. Y no es un tema de, no es un tema de pastillas, ni de psiquiatra, ni de psicólogo, ni de. No, es un tema de decirles, oye, todo está bien contigo, no tengas miedo a ser tú. Porque en lo que les lleva a beber es que tienen miedo a ser ellos porque tienen la creencia de que ellos son defectuosos y si se muestran tal y como son, nadie les va a querer. ¿Cómo puedes ayudar a tu padre y a tu tío? Si tú le transmites amor, aceptación, porque nadie son niños que nunca nadie les ha aceptado. Son niños que nunca nadie les ha amado. Son niños que nunca nadie les ha transmitido que todo está bien con ellos. Son niños que siempre les han enseñado que tenían que cambiar, que tenían que hacer esto y lo otro para ser queridos, que no eran dignos de amor, patatín, patatán. Entonces, simplemente con que tú sepas, con tú seas capaz de sentarte, mirar a tu tío con una mirada de amor incondicional y decirle, tío, te quiero mucho, te acepto tal y como eres, me encanta tu personalidad. Cuando estás sobrio, ya le estás ayudando un montón. O sea, simplemente transmítele amor y dile, píllalo sobrio y dile que te encanta y que te gusta como es y que te gusta así, que te gusta que se permita más ser él y trata de establecer, les da mucho miedo la intimidad a esta gente porque se sienten defectuosos. Pero trata de establecer una relación profunda e íntima con él en la que él pueda ser él mismo. Si él encuentra un espacio en el que poder ser él mismo y desinhibirse, no va a ir a buscar el alcohol, porque ya lo va a tener cubierto por otro lado. Entonces, si tú permites que se dé ese espacio, tú puedes ayudarle mucho. Y gracias por tu pregunta, porque implica mucho amor hacia los demás y mucho cariño. Mucho ánimo con tu misión de ayudar a esos niños heridos que nunca nadie les ha dado amor. Tú puedes. Por eso los tienes cerca. Porque tú tienes esa capacidad. Tú puedes ayudarles. Tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Katu. Hola, Koba. No. Hola, Kobi. Me separé de una relación a distancia porque no era lo que quería. Estaba hiper mega feliz, conectada y tranquila con mi decisión. En eso aparece mi ex, padre de mi hijo, y me dice que quiere algo conmigo. Que resulta que está con Polola y lo que quiere es algo así como amantes. Todo este tema me di cuenta que me sacó de mi centro, me hizo conectar con una pena profunda que tenía por mi separación con él. Intento conectarme nuevamente, volver a mi centro, pido ayuda al universo. A veces, como hoy siento que voy encontrándome nuevamente, obviamente le dije que no iba a tener una relación de ese tipo. Pero cada vez que lo veo me viene pena, confusión, uff, besos, hermosa y gracias. Vale. A ver, me está viniendo esto, ¿eh? O sea, yo no sé, pero yo creo que es el mensaje para ti porque ya me está viniendo esto. Tú cuidabas a tu marido, al padre de tus hijos, a tu ex. Tú eras cuidadora y hacías de madre. Sin darte cuenta, hacías de madre de él. No sé en qué formato, si le hacías la comida o le salvabas o estabas pendiente, pero hacías de madre. Y él ahora está por ahí con otras, tiene amantes y disfruta y tal, pero echa de menos a mamá, echa de menos tus atenciones y tus cuidados. Y la vida te lo trae de vuelta para que tú sepas reconocer que eso no es sano, te valores y digas, yo no voy a estar aquí de criada tuya para que tú luego salgas a la calle a acostarte con otras y para que tú me tengas aquí de mamá, para que tú luego salgas a ligar con otras. Y entonces la vida te está dando la oportunidad de que te empoderes y pongas límites de una forma que antes no pudiste hacer porque antes estabas enganchada emocionalmente y sin darte cuenta te sometías. Y ahora tienes la oportunidad de decirle, mira, tío, yo no soy tu madre, yo no soy tu criada, yo soy la madre de tus hijos, perfecto, pero no me vengas a marear. Y no me vengas a hacer perder el tiempo. Y de paso le estás ayudando a él a madurar porque él es muy inmaduro y le recuerdas que él tiene una responsabilidad, que él tiene unos hijos, una responsabilidad que no está asumiendo porque no está en el rol de padre, sino que todavía sigue en el rol de hijo. Entonces, bueno, digamos que es una situación muy bonita para los dos porque a ti te da oportunidad de empoderarte y de ponerle límites y ya sabéis que a un dependiente
A veces un acto de amor es ayudarle a madurar y ponerle límites y mostrarle que, oye, hasta aquí, chato, ¿no? Entonces, Fiorella. Hola, Coba, buen día. Decidí trabajar en lo que me gusta, que es cantar. Estoy trabajando en ello, pero resulta que mi madre ya no quiere cuidar a mis hijas. No tengo con quién dejar de cantar. Estoy muy molesta con mi mamá, ya que mis hijas la aburren. No sé qué hacer. Decidí trabajar en lo que me gusta, que es cantar, pero resulta que mi madre no quiere cuidar a mis hijas. No tengo con quién dejar de cantar. Estoy muy molesta con mi mamá, ya que mis hijas la aburren. No sé qué hacer. Bueno, cariño, es que tu madre no es responsable de tus hijas. O sea, tú no puedes dar por hecho que tu madre se tenga que quedar con tus hijas. O sea, no, no. Entonces, tendrás que encontrar la manera de ganar dinero para poder pagar a alguien que se quede con tus hijas, porque claro, lo que no podemos hacer es traer hijos al mundo y luego, como yo quiero cantar, se los entrego a mi madre. Y encima, si mi madre me dice que no, me enfado, ¿no? Es que tu madre, claro, tu madre tiene su vida. Tu madre tiene su vida. No tiene por qué, o sea, tu madre ya te crió a ti, ahora, o sea, es que no, o sea, no puedes dar por hecho que tu madre tiene que cuidar a tus hijas, o sea, pero como tienes tanta cara, es que somos la hostia los seres humanos. Tendrás que encontrar la manera de compaginar hijos con cántico. Y no me digas que no se puede, porque la niña que me organizó mi taller, Claudia, aquí en Chile, tiene 3 hijos. Y compagina una profesión de diseñadora gráfica con la organización de eventos con sus 3 hijos. ¿Cómo? Pues la verdad es que hace magia, porque cocina, limpia, tal, y yo la admiro porque yo no tengo hijos y cuando lo miro y lo veo digo, wow, ¿no? Pero cuando asumimos traer hijos al mundo, asumimos, y no, la solución no es se los endilgo a mamá porque yo quiero cantar, ¿no? Tú tienes 2 hijos, tendrás que encontrar la manera de, igual tienes que tenerlos en casa y encerrarte en un cuarto y cantar por YouTube, yo qué sé, o llevártelos a los ensayos y dejarlos allí con juguetes donde tú puedas cantar, no lo sé. O arreglártelas para ganar dinero cantando para poder pagar a alguien que te los cuide un rato. Pero no, tu madre no tiene por qué cuidar a tus hijos. O sea, es que no. ¿Que hay otras madres que lo hacen? Sí, porque igual están aburridas y no tienen vida y están vacías y se realizan a través de sus nietos. Pero tu madre igual es una tía empoderada que tiene su propia vida. Y no le apetece estar siempre cuidando niños. Estoy muy molesta con mi mamá. Pues tú, pues hija, Fiorella, háztelo mirar, pero no tienes ninguna razón para estar molesta porque tu madre puede hacer lo que quiera con su libertad. O sea, tu madre no es responsable de sus nietas. Tú eres responsable de tus hijas. Claro, claro. O sea, es que ahora quiero cantar. Antes quería tener hijos. Claro, luego los tengo. Ahora ya me aburren mis hijos, quiero cantar. No, es que, chica, es que tú decidiste que querías tener hijos, pues los hijos es lo que tiene. O sea, una persona, es que la gente trae hijos a este mundo con mucha alegría. O sea, tú cuando traes hijos a este mundo, asumes la responsabilidad sobre esos seres cuando son menores de edad. Y eso no se lo puedes entregar. Claro, los padres también, tela. Y en Latinoamérica, increíble, porque aquí parece que los hombres tienen hijos en Latinoamérica como quien se va a dar un paseo al parque, porque va a decir como quien tiene un perro, no, porque un perro también es una responsabilidad. Pero que la gente tiene hijos con una alegría y luego se despreocupa, no, es que un hijo es algo que cuando a mí, yo hay veces que digo, que veo bebés y digo, ay, qué monos, me digo, ay, me encantaría tener uno, ay, qué ricos, porque un bebé inspira mucha ternura, inspira mucho amor, pero luego lo pienso y digo, no, porque si tuviera hijos, yo no podría viajar, no podría estar aquí con vosotros una hora. Hay muchas cosas a las que tendría que renunciar. Entonces yo, por mi vida y el tipo de vida que elijo, pues no he tenido hijos, ni he forzado, ni he buscado tener hijos. Pero claro, lo que no podemos es estar a misa y a la fiesta. O sea, si tú elegiste tener hijos, pues ahora, o sea, no, lo que no puedes hacer es yo tuve hijos y ahora que se ocupe mi madre. O sea, no. No. Porque es, y encima estoy enfadada porque mi madre no se ocupa. O sea, eso es ser, o sea, es una inmadura, porque la madre eres tú, no es ella. Isabel, hola, yo estoy enamorada y no soy correspondida. Cuando alguien me habla de los planes con su pareja, siento cierta envidia, no envidia mala, me alegro por ellos, pero siento esa tristeza de, ¿y por qué yo no? ¿Es eso malo? Sí, claro, es la voz de tu ego, Isabel. La falta de aceptación, estás resistiéndote a lo que es, estás juzgando tu vida como mala y no estás fluyendo en la belleza de la existencia, no estás confiando en la vida y no estás aceptando la belleza del plan mágico que Dios tiene para ti, que te está dejando sola, pues por algo, mírate mi conferencia de dependencia emocional o de porque yo no tengo pareja, que explico las causas por las cuales la vida nos deja solos, pero no estás confiando en la vida, estás juzgando tu vida como mala, te estás resistiendo, estás sufriendo, no estás fluyendo
y estás sintiéndote injustamente tratada por la vida, cuando en realidad la vida te está amando y te está dando exactamente lo que necesitas para tu evolución. Bueno, ha llegado la hora, creo que tengo que cortar. Me está, a ver si ya tengo que cortar, ¿qué me dicen? No, de momento no me dicen nada. Pero vamos, creo que es la hora. Y me despido, os leo. Ana, un besito para Ana. Belén, Irma que dice que va a venir a verme a Chile. Y bueno, lo de Chile ya pasó, cariño, ya no me puedes ver porque ya el taller fueron estos días, ya es demasiado too late. Si me querías ver en Chile fue el sábado y el domingo. Ahora ya me voy a Perú el viernes. Y el taller de la semana que viene es en Perú. ¿Quién más hay por ahí? Espera que siga leyendo. Esteban, sí, me dice Esteban que me ve feliz. Yo estoy muy feliz, no todos los días, ¿eh? Marta, Claudia, ahí está, qué gracioso, desde Colombia, Gloria. Desde Buda Chopra nadie me ha hablado tan claro como tú. Isabel Checa, Coahuila, Asturias, recomiéndame sitios chulos. Asturias es bella entera. Violeta, Gloria, Andrea, eso me gusta. Porque desde que yo hablo de Asturias, hay mucha gente que ahora quieren ir a conocer Asturias, porque es mi tierra y me hace ilusión que la gente vaya a conocer Asturias por mí. Paula, Andrea, Joaquín Pereira, Sara, bueno, hay un montón de preguntas aquí, preguntas larguísimas. Ana María de Granada, Miguel, Al, maravilloso, o sea, maravilloso, gracias a todos porque sois maravillosos, porque estáis creciendo un montón, porque os estáis abriendo el amor real. Y nada, cualquier cosa de mis eventos o tal que queráis saber, porque no han puesto mis datos de contacto, ya eso que se lo digo, poner mis datos de contacto, pero se los ha olvidado, la tenéis en mi página web, covadongaperezlozana.com, y os mando un besazo a todos, mis mejores deseos de felicidad para todos, y desde aquí me despido. Chao.